Así comenzamos con la siguiente lucha de esta noche determinada en el King Phantom, donde vemos ya la presencia, nada más y menos, de Águila Oriental. Ya lo vimos en la arena San Juan Patitlán, el mismo Águila Oriental, y así es como está arribando en esta noche el mismo Águila Oriental, querido Lee Alberto. Así es, mi buen Jos. Ahora sí que, como tú mencionabas, ya lo vimos allá en la arena San Juan Patitlán. Ahora sí que un triangular que The King Phantom trae a la arena GDL, un triangular que va a dar mucho de qué hablar, que permíteme adelantarte que los tres manejan un estilo aéreo. Ahora sí que vamos a tener, dijeras tú, vuelos, y tu grito de guerra va a sonar en este combate. Mi buen Tony, le comentaba al buen Jos que esta lucha no pinta, huele, apesta a lucha aérea. Un triangular donde los tres se hablan de tú a tú con el viento, sin tenerle miedo a nada. Bien lo comentas, mi buen Lee, que estos tres gladiadores de calidad. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que no llores, todo se puede. Estamos iniciando de King Phantom. Mi buen Jos Daniels, se espera una sorpresa para complementar esta contienda. Ahora sí que la gente está expectante, la gente se está poniendo de pie. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Lo hemos visto en Ciudad de México, lo hemos visto en varias partes de la República. Ha trabajado inclusive para Lucha Libre Triple A. Y pues trae un legado importante este muchacho. Sí, creo que sí, vemos el ingreso del mismo Vini Vikingo, que está presente en esta noche en la Arena Guadalajara. Y por supuesto también tenemos a Villarreal. Tenemos pues a tres elementos que se van a enfrentar todos contra todos en una lucha triple amenaza. Vamos a escuchar inmediatamente al mismo Chambelán. A una sola ida y sin límite de tiempo, les presento en una esquina. El sombrero de charro a la perfección con ustedes, Villarreal. Y por último, el alma del aire, Tony. Después de la presentación, Águila Oriental Junior, Mini Vikingo y Villarreal, que ya lo hemos visto en la Arena San Juan Patitlán, a estos elementos, la calidad de lucha que nos van a ofrecer esta noche, pues ahora sí que la gente tiene que estar contenta, tiene que estar feliz. El boleto que pagaron hasta el momento pinta lo que desquitaron. Pues ahora sí que estos jóvenes se van a entregar en este combate. Cuando ya vemos a Villarreal, que guarda o pide más bien silencio al respetable por estar apoyando a Mini Vikingo. Así es, recordar que la última vez que vino Villarreal aquí se llevó la contienda. Por ahí tenemos la entrevista en nuestras redes sociales, por ahí la pueden seguir, y vemos cómo estos gladiadores realmente se están midiendo al momento, mi buen Jos Daniels. Sí, creo que sí. Vamos a ver qué va a pasar con estos luchadores que se están viendo cara a cara, frente a frente. Parece que los aficionados tienen comentarios para esta lucha. Vemos cómo Mini Vikingo, Villarreal y Águila Oriental están viéndose una vez más por todos en esta lucha. Vemos cómo se están calentando las motivaciones de esta lucha. Vemos ahora sí qué va a suceder, porque vemos cómo los gritos que se hacen presente por Águila Oriental Junior, que le gritan al mismo Mini Vikingo, Villarreal. Y así es como comenzamos. Así comenzamos, pero parece que la señora no se calla, la doña no se calla. Vemos ahora sí cómo están chocando brazos, manitas, todos, pero vemos inmediatamente cómo trata de cruzar por abajo. Inmediatamente lo trata de llevar ahí al esquinero, pero viene con ese manotazo, le saca de bandera por encima, trata de amenazar con esas pinzas a la lona el mismo Villarreal. Así es, mi buen Jos. Ahora sí que la contienda empieza a pintar, como yo te mencionaba, un juego veloz, un juego aéreo bastante importante. Y como lo estamos viendo ya, como Águila Oriental Junior se va de banda, y ahora sí que Villarreal
y Mini Vikingo, pues ahora sí que hacen la pasada y ahora sí que se enganchan como tal, mi buen Tony. Así que vamos a ver qué nos espera en este combate cuando ya vemos cómo Mini Vikingo pues está ahora sí con ese enganche mandando a Villarreal y con esas tijeras de Águila Oriental Junior y unas tijeras de igual manera de Villarreal, unas tijeras otra vez más de ambos. Pues ahora sí que no me dejan ni narrar, mi Tony, no me dejan ni terminar. Estos muchachos tienen una velocidad de la luz. El duelo de tijeras por aquí brindándose, cuando vemos como ya Mini Vikingo y Águila Oriental por ahí intrometiéndose, invitándole a pasar por ahí a la aficionada, y Villarreal parece que ya está pidiendo porra particular para estos muchachos. Así es, mi buen Tony, ahora sí que los tres están expectantes. Villarreal se va de banda con esas patadas al rostro y esa Canadian hacia el rostro igual. Pues ahora sí que irrumpe el conteo, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta solamente dos, y Mini Vikingo le acaba de decir que qué pasó, qué está sucediendo. Ahora sí que la batalla está bastante interesante por segundos, mi buen Jos. Todo pinta a que esto, en un abrir y cerrar de ojos, se puede llevar la batalla cualquiera. Sí, creo que sí, vamos a ver inmediatamente cómo Mini Vikingo está tratando de verse cara a cara, viene con esas pinzas a la lona, el mismo Águila Oriental Junior tratando de castigarlo con esa bloqueo de patada, lo trata de dominar inmediatamente con esas pinzas, lo trata de llevar hacia la lona, Mini Vikingo hacia Águila Oriental Junior, busca la patada, inmediatamente busca esa patada blanca, inmediatamente ese mortal hacia atrás, el hombre se acaba de poner como un gato en cuadrilátero en esta lucha. Así es, mi buen host, pero ¿qué estás diciendo? Ahora sí que un gato en el cuadrilátero. ¿Qué sucedió? Él está haciendo su firma luchística, cuando ya vemos cómo Villarreal da una, ahora sí que un giro, una media vuelta al mundo. Y pues ahora sí que tanto Águila Oriental como Mini Vikingo pues empiezan a tener roces de equivocación, y Villarreal aprovecha para hacerles una señita de cariño, una señal que lo recuerden con cariño, y esa patada en reversa manda a Mini Vikingo, y esa patada en el abdomen con unas alas convertidas en, ahora sí que destroza columna como tal, y patadas en reversa lo sacan del cuadrilátero, y está amenazando con volar, mi buen Tony, pero nada más no me deja narrar, ya me estoy enojando, no me dejan narrar, y el joven va a bailar un jarabe tapatío. Así es, vemos como Villarreal por ahí tomando impulso, por ahí se lanza encima de la tercera, dando justo en el blanco con ese mortal hacia el frente, y mi buen Josh Daniel, ¿qué tal ese lance nos acaba de regalar este muchacho por parte de la gente de The King Phantom? Sí, creo que sí. Oye, impresionante lo que acaba de hacer con ese sombrero. Pero el hombre va a volar. Va a volar inmediatamente, pero lo sorprende el mismo enganche que lo acaba de llevar Águila Oriental al mismo Villarreal. Pero lo que no sabe, que se va a topar con pared, y es el mismo Vikingo que salta por encima con ese tope con hilo. Así es, mi buen Jos, ese tope con hilo, quien sale de manera perfecta, y Águila Oriental empieza a pedir el apoyo al respetable. Ahora sí que para volar. Va a volar, dijera el buen Jos, mi buen Tony, y está tomando vuelo en 3, 2, 1, te lo dejo. Entre segunda y tercera, saliendo, dando justo en el blanco con este tope suicida por peste de este Águila Oriental. Y ya vemos cómo se lanza también encima del Mini Vikingo, 2 por 1, aprovechando la promoción de The King Phantom, Josh Daniel. Sí, creo que sí. No olvidarse que pues el asadero está pendiente, querido Tony. ¿Qué más? Pues ya me dio hambre de comer asadero. Yo te traigo un Victo para que te lo lleves a tu casa, pero es imposible, querido Tony. Mejor invítanos al asadero. Claro que sí, vamos al asadero, probemos esas quesabirrias, claro que sí, un dogo estruendoso, el conteo por parte del hipócrita, solamente dos, el asadero a solo 2 pasos de nuestra querida Arena GDL, mi buen Lick. Así es, mi buen Tony, ahora sí que una vez más hacerles la invitación, mi buen Jos, después de la lucha o antes de la lucha, ahora sí que con ese castigo al cuello, mi buen Jos. Vuelvo a decir, me estoy enojando, no me dejan narrar a gusto estos muchachos, su velocidad me gana, con esas alas de ángel los deja caer. Ahora sí que Villarreal está en severos problemas, y ahora Mini Vikingo de la misma manera. Ambos cuerpos tirados, al parecer vemos
pues la situación, los cuerpos están tirados, vemos cómo el mismo Hipócrita está tratando de motivarlos, pero no los motiva muy bien, que les traigo algo más, pero vamos a ver ahora sí qué va a pasar con esta lucha. Mientras tanto, el mismo Hipócrita sigue contando, vemos la motivación del público, gritos por todos lados, gritos por allá, gritos por acá, y vemos ahora sí qué va a suceder en esta lucha. En esta lucha tan interesante, cuando vemos cómo Villarreal se lleva esa doble patada de cabrito por parte de Mini Vikingo y Estrella Oriental, lo lleva con esa salida de mantequilla. Villarreal también lo lleva con esa salida de mantequilla. El duelo debajo del cuadrilátero, vemos cómo Villarreal lo estampa ahí en la ceja del ring. Vaya impacto se acaba de llevar Mini Vikingo, saliendo por encima de la tercera. Villarreal demostrando fortaleza con ese estilo de bombero y se lo impacta en contra de Estrella Oriental. Vaya league, qué fortaleza por parte de Villarreal. Así es, mi buen Tony, ahora sí que se lo aventó como si fuera un monito de trapo, como si fuera un bebé. ¿Qué está trayendo Villarreal, mi buen host Daniels? Ahora sí que Villarreal se está volviendo loco, quiere convertir esta lucha en lucha extrema, quizás quiere subir a cambiarnos un poquito, quiere subir a bajarnos un dinerito en el banco. ¿Qué está pasando, mi buen host? El mismo Villarreal algo está preparando, no entiendo, no comprendo lo que está pensando este hombre, no sé qué quiere hacer. Es un hombre suicida, está loco este muchacho, está loco, pero vamos a ver ahora sí como el mismo Águila Oriental es estrellado por Villarreal ahí en el esquinero. Mientras tanto, vamos a ver la persecución, uno de los aficionados totalmente desacuerdo con lo que está pasando en esta lucha. Villarreal está motivándose, está tratando de regresar arriba y lo retornan para abajo. Así es, ahora sí que lo jalan como película de terror, mi buen host. Lo jalan y le dice a Mini Vikingo, quien va a subir soy yo, quien le va a hablar al aire soy yo. Y mi buen Tony, ¿qué está sucediendo? ¿A dónde van esos muchachos? No hay a dónde ir, no hay escapatoria. Cuando vemos cómo Mini Vikingo está trepando por allá en el aire, cual si fuera el hombre araña, mi buen Josh Daniel, ese duelo que se está dando de codazos en el aire, Estrella Oriental a punto de caer y Villarreal ya trepando por allá. ¿Qué está pasando, Josh? Cuéntame. Oye, 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 están locos estos muchachos. Vemos que se están golpeando de lo más alto. Esto puede derramarse, se puede derribar, pero vemos ahora sí que todo el público se ha caído y me quedo nervioso. Pero vamos a ver ahora sí cómo el nuevo Villarreal se está cayendo, pero no pasó nada, no pasó nada, querido Lee Alberto. Así es, mi buen Jos, ahora sí que del cielo llueven los golpes. Y ahora sí que literal, están por los cielos, están enfocándose estos muchachos, todos locos, todos extremos. Y va a volar, dijera mi buen Jos. Y voló. Ahora sí que más de 2 metros, 3 metros de altura, mi buen Jos Daniels. Sí, creo que sí, vamos a ver que ahora sí, pues ha saltado desde arriba. Mini Vikingo se ha quedado arriba. Que alguien lo baje. Masca, bájate, muchacho, bájate, niño. Pero vamos a ver ahora sí como el Mini Vikingo. ¡Ay, se ha lanzado! ¡Impresionante! El vuelo que acaba de pasar, Tony. Vaya vuelo, impactando desde todo lo alto, desde el quinto piso, lanzándose Mini Vikingo, dando una huella de lo que sabe hacer en esta lucha aeroextrema, diciendo por qué es una aeroextrema a todos los gladiadores debajo del cuadrilátero, bastante lastimados, muy desgastados. Vaya vuelo, nos acaban de regalar esta noche prácticamente desde lo más alto de nuestra querida Arena GDL. Sí, creo que sí, creo que vemos como el conteo del mismo Hipócrita para que regrese en el cuadrilátero. Vemos que se ha retornado adentro. No soy mía marín de los deseos ni de los horóscopos. Amenaza con derechazo inmediatamente. Lo trata de llevar Canadian Destroyer, que lo acaba de llevarse a la lona. Así es, mi buen host. Ahora sí que qué bonita Canadian. Sin embargo, empieza a pedir el apoyo al respetable, mi buen Tony. Ahora sí que el buen Mini Kingo con ese 360. Viene la cuenta de 1, viene la cuenta de 2. Viene la cuenta de 3, viene la cuenta de 3, se acabó. ¿Qué sucedió, mi buen Tony Pérez? ¿Qué sucedió? Mini Vikingo haciendo los méritos necesarios para llevarse esta contienda, mi buen Nick. Esta noche, estos gladiadores dejando lo mejor de todos ellos aquí en la GDL, Villarreal, Estrella y Mini Vikingo, que claro, vaya vuelos impactantes, van a quedar para la posteridad de la GDL, de prácticamente desde el quinto piso. Amigos y seguidores de CL Conce, quédense con nosotros. Hay mucho más por parte de The King Phantom, la casa de los independientes. Mi buen Lick,
qué decir, grandes batallas nos esperan esta noche. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que se viene un triangular de parejas, se viene un triangular de féminas. No se despeguen, y claro que sí, el trauma ya está aquí en la arena GDL a través de las cámaras de Lucha Libre. Se le canse. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, vénganse al asadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, ulala. ¿Qué tal, raza? Les habla el Aullido Negro, el terror de los bosques. Solo los quiero invitar a probar esta delicia de hamburguesa Aullido, aquí en el asadero junto a la arena GDL. Está deliciosa. Hola, ¿qué tal, Goyomanía? Quiero invitarte al asadero, donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones. Quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el lonche gallo, que son mis consentidos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No tiene cierre. ¿Dónde estamos? Un costado de la arena GDL. Todos los campeones, todos los gladiadores, probamos tortas gallos. ¿Qué quiere que haga? Recuerda, aparte, infinidad, tacos de asada, alitas, de lunes a sábado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer. ¿Qué quiere que haga? Hey, ¿qué tal? Te saluda tu amigo legendario. Hago este video solamente para invitarte a que vengas y pruebes de la comida del asadero, donde no tiene pierde, a un costado de la arena GDL, grandes platillos, pero en especial te invito a que vengas y pruebes el dogo legendario, que está para chuparse los dedos. Amigos, se le conoce esta noche de arena GDL, me encuentro con Mini Vikingo, regresando a la Perla Tapatía y llevándote la victoria. ¿Cómo te sientes esta noche de regreso con tu gente de la Perla Tapatía? Claro que sí, no, contento de regresar una vez aquí a Guanatos, esta... y llegar a esta nueva sucursal que tiene la arena GDL. Es la primera vez que me toca presentarme en esta nueva sucursal. Yo creo que es algo magnífico ver que se amplió todo esto. La verdad es que varia gente venga a ver el talento independiente, es algo magnífico, y agradecido con todos ellos por siempre brindarme su apoyo. El más solicitado de aquí en la Perla Tapatía, ya todos tenían ganas de verte, de que se presentara Meliki Vikingo. ¿Cuál es tu satisfacción? Y que la buena respuesta del público no se hizo esperar. Claro que sí, no, estoy contentísimo, agradecido con todos ellos, porque había veces en las que no me podía presentar. Entonces estoy muy encantado con ellos, porque a pesar de esas complicaciones siempre estuvieron esperándome y siempre me acogieron súper bien. Entonces no me queda más que brindarme al 1,000,000% para que ellos se vayan contentos de pagar un boleto. Iniciando bien el 2024, ¿qué se espera para Mini Kingo en lo que resta del año? Claro que sí, no, contentísimo de estar ya de lleno en la empresa AAA, contentísimo que me dieron esa oportunidad, a Dorian, a Kona, por esa oportunidad. Yo creo que para este 2024 vienen muchísimas cosas para la nueva maravilla de la lucha libre. Esperemos brevemente Dios viajar al extranjero, que la gente del extranjero y parte del mundo conozca del talento y de la disciplina que tiene este joven de 16 años, proclamado como la nueva maravilla de la lucha libre. Agradecemos mucho tus palabras, y hasta amigos Seleconce. Ya lo dijo Mini Vikingo, para las cámaras de Seleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver, mi hijo, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Seleconce.